Bienvenidos nuevamente a Deporte UNAM. En esta ocasión la clase de acondicionamiento físico trata sobre coordinación y el punto que vamos a tratar hoy es la lateralidad. Cuando hablamos de coordinación, nos referimos a hacer alguna tarea de movimiento que requiere precisión, requiere ritmo, requiere equilibrio y control corporal, que es lo más importante. Entonces, la tarea de coordinación conlleva muchas tareas. Entonces, esto se hace desde pequeños para que tengamos una conciencia corporal. Entonces, aumenta nuestra conciencia corporal. Y la lateralidad, pues es la preferencia que tenemos cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, si utilizamos derecha o utilizamos izquierda. Entonces, en muchas ocasiones somos mejores lanzadores con derecha o somos mejores lanzadores con izquierda. Y lo que sería genial sería que manejáramos los dos lados de alguna manera con la misma destreza. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios en esta ocasión no tan difíciles de coordinación del lado derecho e izquierdo, y algunos ejercicios que vamos a utilizar el tapete para trabajar un poquito más como el acondicionamiento físico, pero haciendo algunos movimientos derechas e izquierdas. Entonces vamos a empezar con el calentamiento. Vamos a estirarnos, estiramos suavemente. Yo sé que ya hicieron su clase de las 9, pero si no pueden hacer la clase de ahorita a las 11, pues cuando tengan tiempo. Estiramos suave, hacia el otro lado, muy suavecito, torsión, cambio al otro lado, flexión lateral, abro un poquito el compás de las piernas, cambio. Me flexiono hacia el frente, derechita la espalda, muy suave, que se estiren las piernas atrás. Me voy hacia atrás y se estira el abdomen un poco, los muslos. Suavecito, no exagero el movimiento. Flexión del tronco al frente. Despacio, vamos a hacer movimientos articulares. 1, 2, cuello, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Torsión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexión lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hombros arriba y hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, hacia el frente, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, brazos laterales, abro y cierro dedos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, círculo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lado contrario, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así como están los brazos, círculos con los brazos extendidos, pequeños círculos al frente, 5, 6, 7, 8, 9, hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bajamos los brazos, al frente los hombros y hacia atrás, estiramos la espalda, estiro el pecho, suave, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, elevo alternado los hombros, 1 y 1, baja el brazo y sube el hombro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, abro un poquito el compás, dos torsiones, dos movimientos en torsión a cada lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Destira hacia arriba, 2, pequeños muelleos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 2 pequeños muelleos al frente. Espalda recta, 2 hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Así como estamos, círculo cadera hacia un lado. Que se mueva solo la cadera. 3, 4, 5. Lado contrario. 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Cadera frente y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Abro un poquito más el compás y flexión alternada de las piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Retiras una pierna. Subo y bajo el talón de la pierna de atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Cambio al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Cierro mi compás. Voy a flexionar y extender rodillas suavemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos haciendo movimientos articulares. Tobillo. 2, 3, 4, 5. Lado contrario. 6, 7, 8, 9, 10. Cambio pie. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Hacia el lado contrario. 2, 3, 4, 5. Muy bien. Talones y puntas. Muy suavecito. Poca elevación de talones y puntas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Brazos, círculos. Los dos van hacia la misma dirección. 2, 3, 4, 5. Lado contrario. 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Aquí, brazos. Giro el cuerpo hacia los brazos. Quedan arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si se fijan, estoy elevando los brazos y estoy colocando la punta del pie contrario. Y estoy moviendo también la cadera hacia el lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los brazos, círculos. Los dos hacen círculo hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5. Círculo hacia afuera. 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Brazos extendidos. Vamos a flexionar ligeramente rodillas. Balancear los brazos. Y me estiro hacia atrás. Bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando voy arriba, hago torsión. 2, 3, 4, 2 más, 5, 6, muy bien. Elevo pierna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, toco talón atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, talón por el frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, marcho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, brazo derecho, arriba y abajo, 1, 2, 3, 4, izquierda, 1, 2, 3, 4, los dos, 1, 2, 3, 4, 5, lateral, 1, 2, los brazos, 3, 4, 5, abajo, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, me estiro, abro el compás, me estiro lateral. Muy bien, el calentamiento tiene que responder a la necesidad de si va a ser muy intensa la sesión, prolongamos el calentamiento, si no va a ser tan pesada la parte principal de la clase, pues podemos hacer poco calentamiento, pero sí, movimiento articular, aumenta nuestra temperatura, la frecuencia respiratoria aumenta, estiramos. Entonces la exigencia de la parte principal de la clase va a determinar el tiempo que hagamos de calentamiento. Si va a ser muy intenso, la parte principal, tenemos que hacer un muy buen calentamiento. En esta ocasión no va a ser tan intensa la parte principal porque vamos a tratar de manejar nuestra mente, vamos a coordinar movimientos. Entonces ahí hacemos algunas pausas, hacemos lento el ejercicio primero y después tratamos de hacerlo lo más rápido que podamos. Recuerden, la coordinación requiere ritmo, precisión, equilibrio y control corporal. Control de las partes de nuestro cuerpo. Estiramos. Y en esta ocasión pues estamos trabajando la lateralidad, derechas e izquierdas. ¿Aló? Muy bien, un pasito pequeño hacia atrás. Y dejo una pierna extendida al frente y bajo el frente, espaldita derecha. Cambio al otro lado. Cambio posición de piernas. Abro mi compás y me voy hacia la pierna extendida, la pierna que abrió se flexionó, la que se quedó extendida. Cierro mi compás, flexiono la pierna que abro, extiendo la pierna que va el tronco hacia la pierna. Muy bien, me tiro hacia la pierna derecha al frente, un desplante grande. Estamos estirando. Estamos hacia el otro lado. Con cuidado. Abierto compás, espalda recta, bajamos al frente. Cierro el compás. Muy bien, vamos a iniciar primero con los movimientos sencillos en nuestro lugar, vamos a hacer como desplazamientos también. Entonces, únicamente brazo derecho, estamos lateral extendido, arriba 2, lateral y regreso 4, vamos a hacer 8 tiempos, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, muy bien. Brazo contrario, izquierdo, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recuerdan que no hacemos el movimiento hasta arriba, entonces tenemos que marcar a la altura del hombro, 1, estirado, 2, arriba, 3, a la altura del hombro, y 4, bajo el brazo. Entonces, lo hacemos, estamos haciendo los ejercicios por tiempo. ¿Listos? Hacemos 8 tiempos, brazo derecho. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Cambio, brazo izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Hacemos 8 y 8. Listos, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahorita el brazo tiene que estar bien estirado. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Con pierna derecha voy a hacer, abro, cierro, toco, 6, 7 y 8. Muy bien. Pierna izquierda, 8 tiempos, abro y cierro, muy poquito abro. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Vamos a abrir de nuevo el derecho, 8 tiempos y 8 tiempos en la izquierda. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Lo unimos con los brazos. Lo hacemos lento y luego un poco más rápido. Aquí, lateral y abro. Arriba y cierro. Lateral, abro. Y regreso a la posición inicial. 8 tiempos. Lo hacemos lento. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, intentamos izquierda, arriba, están sencillos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. En esta sesión no vamos a complicar demasiado los ejercicios de coordinación. Conforme vayan haciendo otras sesiones, vamos a ir haciendo un poquito más difícil. ¿Listos? Entonces hacemos 8 tiempos de cada lado, un poquito más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Un poquito más rápido. Lo hacemos más rápido. Acuérdense, no abro demasiado porque si no me tardo mucho tiempo en regresar. Es muy chiquito aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, los movimientos son cortos y rápidos. Si hago el movimiento más largo, me tardo más tiempo en regresar. ¿Listos? El otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Lo complicamos un poquito. Brazo derecho se mueve con pierna izquierda. ¿Sí? ¿Listos? Vamos a hacerlo aquí lento. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 y 8. Muy bien. Cambio al otro lado. Brazo izquierdo con pierna derecha. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Entonces vamos a hacer 8 tiempos. Brazo con pierna del mismo lado. Brazo con pierna del mismo lado. Y 8 tiempos con pierna y brazo contrario. Lo hacemos primero lento y la segunda un poquito más rápido. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Acuérdense, la segunda parte. Hacemos brazo con pierna contraria. Si nos equivocamos, no hay ningún problema. Por eso estamos practicándolo. Si de repente se me cuatrapean las velocidades, como se dice. Entonces, no se preocupen. Es poco a poco. Y si no lo han practicado, bueno, es hora de practicar. El baile, en el baile, si ustedes bailan, o si no has bailado nunca, ahí se hace muy, muy, muy presente la coordinación. Un brazo hace una cosa, el otro brazo hace otra cosa, un pie hace un paso, el otro hace otro paso. Entonces, es muy, muy bueno también el baile. Y este tipo de ejercicios, pues de repente lo ponemos ritmo y lo hacemos como tipo baile. Listo, hacemos 8 y 8 y 8 y 8. Un brazo y pierna contraria. Listos, un poquito más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué tal? ¿Sí salió? Muy bien.
Vamos a cambiar la posición del brazo. ¿Sí? El brazo va lateral, ahorita lo hicimos lateral, pero ahora la misma pierna abre al lateral, pero el brazo sube por el frente, arriba y va. 1, 2, 3, 4, 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Vamos grabándonos los movimientos porque los vamos a repetir. Todos juntos. ¿Sí? Listos de nuevo. Lateral la pierna, el brazo al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Lo hacemos un poquito más rápido. Un poquito más para atrás. Listos. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Por hacerlo rápido, flexionen su brazo. Tiene que estar extendido. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar pensando en todo. Brazo, pierna, hacia dónde me muevo. ¿Qué brazo, qué pierna muevo? Listos, de nuevo. 8 tiempos de cada lado. Con brazo al frente, arriba, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, muy bien. Vamos a unir el primer ejercicio con este segundo ejercicio, 8 con el mismo brazo y pierna, 8 mismo pierna y 8 mismo brazo y misma pierna pero al frente. Entonces es lateral primero, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Si alguna vez en la escuela primaria, secundaria, hicieron una tabla gimnástica, ahí les enseñaron ejercicios de brazo derecho, brazo izquierdo, entonces hacían diferentes movimientos. Listos, hacemos los dos movimientos con el mismo pierna y mismo brazo. Lateral, arriba, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Entonces, al igual que el brazo lateral, brazo contrario al frente, brazo con pierna contraria lateral, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, el otro. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Muy bien. Entonces vamos a unir los cuatro movimientos. ¿Listos? Vamos lateral, mismo paso, mismo pierna, mismo brazo. Lo hacemos lento toda esta serie, después lo hacemos rápido. Ahí va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Brazo al frente, pierna lateral. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Es bueno que se cree la duda de qué pierna con qué brazo sigue, porque eso me pone atento a los ejercicios, me hace corregir. Yo les decía, el control corporal, control del cuerpo, es muy importante en la coordinación. Entonces, hay un momento en que estoy dudando, pero corrijo rápidamente. ¿Listos? En los deportes, en todos los deportes, todo es coordinación. Todos los deportes, casi. Muy bien, vamos a hacerlo este segundo, gente, y luego, ¿sí? Atento,
Lo hacemos un poquito más rápido. ¿Listos? Arriba. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Tomen aire. Aunque no son muy pesados los ejercicios, estamos trabajando hombros, estamos trabajando aeróbico más o menos, porque estamos moviendo piernas, brazos, de muy bajito impacto, pero en esta ocasión no lo hacemos tan seguido para poder coordinar los movimientos. Unimos los cuatro, ¿listos? En el lateral, vámonos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Creo que sí nos salió, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio solo de brazos. Empiezo con el brazo derecho, en los mismos movimientos, en brazos extendidos. Empiezo brazo derecho, el izquierdo va a ir atrasado. Sube lateral, sube el brazo extendido arriba y el izquierdo se mueve. Baja, cambio, aquí y aquí. ¿Listo? Entonces un brazo va atrasado. Cuando este va a lateral, todavía el brazo izquierdo sigue abajo. Brazo arriba derecho, el izquierdo lateral. Regresa al lateral y el brazo izquierdo arriba. Baja el brazo aquí y regresa a la posición. ¿Listos? Vamos a hacerlo lento. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. ¿Lo ven? Yo me equivoco también y lo estuve practicando, ¿eh? Para enseñarse. Venga, venga. Listos, aquí vamos. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 2. Hay que colocar el brazo extendido lateral. ¿Listos? 1, lo hacemos lento para que yo también lo recuerde. 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 5, muy bien, tratamos de hacerlo rápido, a ver si nos sale, de todos modos yo les estoy contando, listos, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo corté un tiempo más, ahora, listos, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, ahora iniciamos con izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, derecha, de nuevo, iniciamos con derecha, 1, 2, 3, 4, 5, inicio con izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, hago una izquierda, una derecha y una izquierda, seguido, ¿listo? Acuérdense, es importante trabajar también nuestra memoria, nuestra atención, el deporte enseña muchas cosas, ¿sí? Las actividades físicas, la coordinación sobre todo, nos hace reconocer nuestro medio ambiente para poder movernos en él, para nuestra localización en la tierra, sabemos dónde estamos. En los deportes es muy importante. ¿Listos? ¿Listos? Arriba. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ahí. 4, 5. Muy bien. ¿Ya ven? No pasa nada si me equivoco. Listo, lo hacemos de nuevo. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Siempre se nos va a dificultar más un lado que el otro. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien.
practiquemos hasta que ya lo hayamos memorizado, lo hayamos integrado a nuestros movimientos. Entonces, ya lo hacemos rápido. Una vez más. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5. A mí no se me dificulta empezar con derecha, pero con izquierda, como con entrada. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Vamos a hacer algunos ejercicios. Ahorita al final casi les voy a poner un ejercicio un poquito más difícil, que va a ser círculo. Voy a abrir y cerrar. Si alguien no puede saltar, aquí, aquí. Y vamos a hacer círculo, pero voy a cruzar pierna. Entonces, después de hacer un poquito de ejercicios en el piso. Muy bien, vamos a utilizar nuestro tapete. El tapete. Y va a consistir en ejercicios de movilidad articular. No vamos a despegar la cabeza ni la espalda del piso, pero los brazos y las piernas sí. Entonces, vamos a elevar pierna derecha y al mismo tiempo los brazos van al costado del cuerpo y a la altura de la cadera. Regresa la pierna y regresa los brazos atrás. Y alterno la otra pierna. ¿Sí? Listo, empezamos con pierna derecha, arriba. 1, izquierda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Y estamos trabajando pierna derecha y los dos brazos, pierna izquierda y los dos brazos. Listos, alternamos. Arriba, 10 más. Lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Los dos brazos van a estar ahora laterales, abiertos. La pierna igual sube, los brazos suben, como si quisiéramos tocar la punta del pie, pero no la tocamos para no despegar la espalda. No estamos haciendo abdominales, estamos trabajando derecha y izquierda. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, muy bien. Vamos a subir pierna derecha extendida, pierna izquierda flexionada. ¿Sí? Y se mueve junto con los brazos. Derecha extendida, 1, izquierda flexionada, 2. ¿Sí? Listos, hacemos 10 tiempos. Arriba, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Hacemos cambio. Pierna derecha flexionada, izquierda extendida. ¿Listos? Arriba. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Los brazos van a estar al costado de nuestro cuerpo. ¿Sí? Al costado ahora. Muy bien. Pierna derecha extendida y los brazos van atrás ahora. ¿Sí? Perdón, extendida. Perdón. Pierna extendida. ¿Sí? Los brazos van atrás junto con la pierna izquierda flexionada. Entonces,
flexionada, extendida, flexionada. Empezamos derecho, arriba, 1, 2, 3, concentración, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, muy bien. Derecha flexionada, izquierda extendida, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Nos sentamos. Derechita la espalda, acuérdense, voy a tocar al frente. 1, abro derecha. 2, abro izquierda. Dos, al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien. Vamos a tocar al frente y solo vamos a abrir pierna derecha. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. ¿Se siente el trabajo en el muslo? Cambio brazo, cambio pierna y también los brazos van a ser laterales. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Voy a hacer con pierna derecha y alternando brazos arriba y laterales. Arriba, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo mismo con pierna izquierda. Se ven fáciles, pero sí nos agitan, ¿verdad? Muy bien. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Las dos piernas ahora voy a abrir y cerrar. ¿Sí? Al mismo tiempo que toco el frente, abro. Toco el frente, abro brazos y piernas. Y cambio de arriba a lateral los brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Nos colocamos lateral. Jalen un poquito sus piernas hacia atrás. Que descansen los muslos. Elevar ligeramente las piernas para abrir y cerrar hace que trabajen nuestros muslos, contraen nuestros muslos para levantar la pierna. Estírense. Son músculos que están trabajando un poquito más. Muy bien, desde acostados, vean, fíjense. Vamos a flexionar los brazos extendidos, vamos a flexionar las piernas y con el impulso de las piernas voy a abrir y me ayudo con el impulso de las piernas a levantar el tronco. ¿Sí? Tratamos de no trabajar tanto los abdominales. Entonces, toco, pierna derecha, pierna izquierda. ¿Sí?
y en medio. Vamos a hacer un trabajo más. Entonces, pierna derecha, pierna izquierda y en medio, es un tiempo. ¿Listos? Vámonos hacia atrás, así sentados como estamos, llevando las piernas flexionadas hacia el abdomen. Uno. Dos. Uno. Uno. Dos. Dos. Uno. Dos. Tres. Vamos por dos más. Uno. Dos. Cuatro. Cada quien abre el compás según cómo se sienta de flexible. Dos. Cinco. Muy bien. Vámonos. Derecha, izquierda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Suelto el aire cuando llevo el brazo hacia la pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10, muy bien. Nos colocamos laterales. Apoyo el antebrazo con firmeza, sin lastimarme. Voy a hacer en 4 tiempos. Pierna flexionada 1, estiro 2, 3 y 4. Pierna derecha, estoy trabajando la pierna derecha. Arriba, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, muy bien. En el deporte, como en la actividad física, que corresponde a nosotros en el acondicionamiento físico, tenemos que trabajar ambos lados, ¿sí? Pierna derecha, pierna izquierda, brazo derecho, brazo izquierdo. Nos acostumbramos a trabajar ambos lados. Arriba, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Muy bien, cambio de lado de nuevo. Vamos a quitar un tiempo. 1, 2, y ahora más extendida, 3, ¿sí? Arriba, 1, flexionada, 2, y bajo extendida la pierna, arriba, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, muy bien, cambio de lado, con cuidado. Se ven sencillos los ejercicios, pero estamos trabajando, ¿eh? No duden de que estamos fortaleciendo, estamos con cada flexión, contrae músculos, cada extensión, estira músculos. Arriba, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, muy bien. Quitamos un tiempo, solo flexiono y extiendo, ¿sí? Ahora en dos tiempos, arriba, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Y vamos haciendo más movimiento si disminuimos tiempo. Arriba, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. 1, 5, muy bien. Vamos a hacer todos los tiempos, 5, 5, 5, cada pierna. El primer movimiento, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, le quito un tiempo, 1, 2, 1. 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, dos tiempos, 1, 1,
1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Muy bien. Cambio al otro lado. ¿Cuántos tiempos? 3 tiempos, 2 tiempos. Arriba, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 3 tiempos, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 2 tiempos, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, muy bien, nos colocamos de pie. Estiramos un poquito. Le comento también, ¿sí? Aprovechando que nos mandan saludos. Nos manda saludos Ana Lilia. Ana Lilia, saluditos. Ya, Aris nos dice, hola profesor, buenos días, gracias por la rutina. Creo que necesito practicar más la coordinación. Sí, poco a poco. Tenemos que ir haciendo conciencia de nuestros movimientos. Y se hace difícil cuando un lado hace un movimiento diferente al otro. Entonces tenemos que como disasociar la derecha con la izquierda. Que cada quien se maneje a su manera y el movimiento que se requiera. Pero poco a poco, tampoco nos va a salir a la primera. Exacto, también Raquel nos manda saludos, Semani, Verónica, Brisa y nos desean muy buen día. Saludos desde Chiapas. Hola, saluditos hasta allá. Sí, conozco por allá Chiapas, muy bonito. Muy bien, vamos a hacer el ejercicio. Si alguien no puede saltar, sáltese este ejercicio. Ahora sí que valga la redundancia. Si alguien no puede saltar, se salta el ejercicio. Entonces vamos a abrir y cerrar, pero voy a cruzar con piernas. ¿Sí? Y abro muy poquito, no abran tanto. Coordino aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Entonces ya tenemos abrir y cruzar. Entonces ahora los brazos van a hacer círculo hacia el frente y después círculo hacia atrás. Y ya con ese vamos a terminar por hoy. Les digo, en próximas sesiones de coordinación que hagamos lateralidad, pues vamos a ir complicando los ejercicios, flexionados, extendidos, entonces con piernas, con desplazamientos. Entonces vamos a abrir y cerrar y saltito arriba, 1, 2, 3, 4, con brazos, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. Entonces primero mecanizamos piernas, después metemos los brazos. 5 y 5. 5 solo con piernas y 5 con los brazos. Ahora los brazos van hacia atrás. Si alguien se equivoca, no importa. Nos reímos de nosotros mismos. Y lo vamos corrigiendo. Abre y cierro. 1, 2, 3, 4, 5. Brazos atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Con cuidado porque me puedo incluso enredar con mis piernas, ¿eh? Entonces, cuidado, hay que tener mucho cuidado. Lo puedo hacer incluso más lento, ¿verdad? Primero. ¿Sí? Muy bien, creo que ya me queda poquito tiempo. Vamos a estirarnos. Entonces, la clase de hoy no estuvo así tan pesada para requerir más respiración, más esfuerzo. Poquito esfuerzo, pero hay que pensar los ejercicios. Estiro del otro lado, flexiono al frente, acuérdense, espalda recta, sientan el estiramiento en sus piernas atrás, todas las piernas deben estirar la cadera, suelto el aire, con este último sí nos agitamos un poquito. Subo despacio. Vamos a cruzar pierna. Una pierna por delante de la otra y bajamos al frente.
pues la pierna que cruzó al frente se ve ligeramente flexionada y la de atrás estirada. Estamos estirando la pierna de atrás. Cambio. Cruzo. Muy bien. Jalo brazo. También los brazos se cansaron, los hombros sobre todo. Y les digo, si practican el baile, cualquier ritmo de baile, están trabajando la coordinación. Y ahí hay precisión, hay ritmo, equilibrio y control de su cuerpo. Esos cuatro aspectos los vemos en el baile. Estiro los brazos atrás. Muy bien, jalo un poquito la cabeza hacia el lado. Trata de que no se suba el hombro. Relajado el hombro. Cambio al otro lado. Jalo el frente y hacia abajo. Se estire la nuca. Voy a abrir grande la boca aquí enfrente. Llevo hacia atrás la cabeza con la boca abierta y cuando ya esté hacia atrás, cierro. Entonces va a estirar nuestro cuello. Muy bueno para la papada. Se hace más, ¿no es cierto? Se estira, se fortalece el cuello. Se estira. Arriba, abro, cierro. Me quedo ahí. Entonces estira el cuello y se estira parte del pecho también, si sintieron. Tomo aire. Suelto. También la parte de recuperación va a ser un poquito más prolongada si la parte de la clase, la parte principal es más intensa. Entonces ahora no fue tan intensa. Entonces podemos estirarnos y relajarnos muy suave. No hacerlo tanto tiempo. Me estiro. Otro lado, sacudimos. Saluditos a todos los alumnos ahora por en línea y a los alumnos también presenciales, también les mando un saludo. Pues eso ha sido todo por hoy. Creo que ya terminó mi tiempo por hoy. Entonces vamos a mandarles un saludo a todos y nos vemos en la próxima sesión de coordinación. Cuando nos toque este tipo de ejercicios, ya los vamos a hacer un poquito más difíciles, pero no imposibles. Hasta luego.